del proyecto Mujeres Escritoras Centenarias del Gran Caldas. Hoy vamos a conversar sobre Rosario Grillo de Salgado. En primer lugar, le agradecemos a las niñas del grado cuarto del Colegio Perpetuo Socorro por acompañarnos. Por favor, un aplauso para las niñas. Bueno, muchas gracias también a los aliados que hacen parte de este proyecto, que son la Patria y la Universidad de Manizales. También hoy nos acompaña Ángela Gaviria Piedraíta y la curadora de nuestro proyecto, que es Adriana Villegas Botero. Les voy a contar un poquito de quiénes son ellas, que van a estar aquí conversando. Ángela eh, Gaviria Piedraíta es estudiante de filosofía y letras en la Universidad de Caldas y codirectora de la revista Casa Moscas. Ha publicado cuento, ensayo y poesía en distintas revistas nacionales e internacionales, así como en antologías digitales y físicas. Y Adriana Villegas Botero, para quienes la conocen y para quienes son nuevos en, este, en venir a este proyecto, se las presento. Eh, Adriana Villegas Botero es escritora y periodista, docente en la Universidad de Manizales, autora de la novela El Oído Miope, el libro de cuentos El Lugar de Todos los Muertos y el libro Juvenil Sacas, ganadora del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en tres ocasiones, sus cuentos y ensayos han aparecido en libros y proyectos colectivos como Bogotá Contada 8, Latinoamérica Lee Microficciones, Historias Mínimas y El Futuro en Tránsito, entre otros. En 2022 hizo parte del equipo que redactó el informe de la Comisión de la Verdad sobre el eje cafetero. Desde 2015 publica una columna de opinión en el diario La Patria y recientemente recibió el título de doctora en literatura de la Universidad Tecnológica de Pereira con la más alta distinción por su tesis 13: Escritoras del Gran Caldas, Huellas de Autores de Caldas, Quindío y Rizaralda en la prensa de Manizales de los años 20 y 30 del siglo XX. A ambas bienvenidas, por favor, un aplauso para nuestras invitadas. Buenas tardes, muchas gracias para quienes están asistiendo o para quienes estén escuchando después en alguna retransmisión de este evento. Bueno, como mencionaba Beatriz, mi nombre es Ángela Gaviria y estamos acá conversando con Adriana Villegas Botero. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a quienes en este momento se incorporan a la sintonía. Eh, y es un gusto hablar de Rosario Grillo de Salgado, quienes estuvieron en la charla de hace dos meses cuando el profesor Albero Valencia Llano nos habló sobre Ana Joaquina Cárdenas a la que se le quemaron todos sus escritos en el incendio eh, que hubo en 1925 la recuerdan pues entonces hoy vamos a hablar de la amiga de Ana Joaquina que era Rosario Grillo de Salgado entonces eh, este pendón, ustedes ven que todos esos pendones que tenemos, que son los de nuestra primera etapa, tienen eh, el rostro de las escritoras de las que hemos venido hablando, 10 el año pasado, otras 10 este año, y de esas 20 escritoras, que la más antigua de todas es María Martínez de Nícer, la que dijimos que era como Mulán porque se vistió de soldado y se cortó el pelo y combatió hasta las más recientes de esas 20 de 19 tenemos foto y de la de hoy no. Y entonces vamos a empezar a hablar por ahí. Pero no hemos podido conseguir una imagen de Rosario Grillo de Salgado y eso lo hace pues un personaje enigmático porque ni siquiera hoy le podemos dar rostro. Sí, es una de las primeras cosas que notamos cuando nos acercamos a su obra, cuando la buscamos en internet o incluso cuando la vemos acá en este pendón eh, como podemos ver incluso en estas paredes, a la mayoría de escritoras de las que hemos hablado les conocemos un rostro, pero no a Rosario Grillo de Salgado. Y es irónico porque incluso encontramos fotografías de su mamá, de sus hermanos, de varios miembros de su familia, pero no de ella. Lo único que tenemos es una descripción que realiza a su hermano, Maximiliano Grillo, en el prólogo a Cuentos Reales, que fue el único libro que ella publicó en su vida. Y él ahí la describe para que por lo menos, ya que no tenemos una fotografía, la podamos imaginar. Él la describe como una muchacha de lindos ojos negros, de un brillo eternamente granadino, de cutis de manzana sonsoneña. Nosotros intentamos rastrear fotografías de ella en Sonsón, que fue donde ella nació, en Manizales, que fue donde ella publicó una muy buena parte de su producción literaria, y en Bogotá, que fue donde murió, y en ninguna de esas partes eh, se encuentra un rostro de ella y creo que esto es muy distinto de muchas cosas en su vida y de muchas dificultades que encontró por su momento y por su contexto eh, para darse a conocer y para tener oportunidades como de acceder a la educación entre otras cosas la historia de Rosario Grillo de Salgado creo que nos nos dice muchas cosas de su contexto eh, en princip principalmente es que nos muestra lo que implicaba ser mujer en ese contexto y sobre todo ser una escritora mujer. Porque el hermano menor de ella, que se llama Maximiliano Grillo, también fue escritor. Eh, y a pesar de que pues, ella también fue escritora y que fue su hermana mayor, durante, digamos, ella pasó a la historia relegada como a la sombra de su hermano. Siempre se le presentaba como la hermana de Maximiliano y no como ella en sí misma por su propio mérito y por eso es que es en particular un honor estar hablando de ella hoy y estar rescatando esa historia. Yo, ubiquémonos como eh, en primer lugar en el tiempo y el espacio. Eh, aquí cuando eh, estuvimos con el profesor Albeiro Valencia Llano, él decía, pues de hecho ha he escrito bastante sobre esa difícil fecha de nacimiento de Manizales, pero celebramos... Um, hay un consenso alrededor de 1849. Rosario Grillo de Salgado nace en, que realmente es Rosario Grillo, Jaramillo, ese es su nombre de soltera, nace en eh, Sonsón en 1855, cuando Sonsón es uno de los municipios, pues eh, desde donde parte toda esa colonización, Sonsón en 1855 es un municipio muy importante. Y ella era la hija de Miguel Grillo y Miguel Grillo fue uno de los primerísimos médicos titulados que hubo en Colombia. O sea, Miguel Grillo fue a la universidad, se graduó como médico eh, y eso, pues, si sí, hoy en día es meritorio tener el médico en la familia, en 1855 el médico graduado de universidad era toda una novedad. Eh, los primeros Hijos de esta familia numerosísima de Miguel Grillo nacieron en Salamina y esta fue una familia muy prestante de la que uno encuentra fotos y datos de prácticamente todos los otros hijos y no de Rosario. Eh, luego de una camada de seis siete hijos en Sonsón, Miguel Grillo se va para Marmato porque si Sonson era importante, Marmato sí que era importante. Estaban las minas de oro de Marmato y Miguel Grillo es el médico de la minería en Marmato, de, de las minas de Marmato. Entonces la familia migra a Marmato y en Marmato nace Max Grillo, que es hoy en día uno de los, digamos, de los que más mmm, se ha escrito eh, de esta familia. Luego la familia llega a Manizales, más o menos hacia 1870. Eh, y Rosario Grillo se casa con Cupertino Salgado, que realmente no se llamaba Cupertino Salgado, él se autonombró así, eh, y él venía de Chocontá. Y acá fundaron, fundó Cupertino, un periódico que se llamó La Idea, y creo que esta es la charla número 14 que hemos tenido, y creo que no ha habido una sola charla en la que no hablemos de periódicos. Porque siempre, siempre son los periódicos, son las publicaciones seriadas, seriadas el espacio en el que estas mujeres pueden empezar a escribir, a publicar. Entonces, eh, Cupertino Salgado funda la idea. La idea es uno de los primeros periódicos que hay en Manizales, no el primero, el primero es el Ruiz. Eh, pero en la idea, eh, digamos, no solo empiezan a publicar Cupertino, su señora y los amigos, Ana Joaquina, sino que además alrededor de ese combo que hace la idea, eh, pues se gesta eh, una tertulia literaria, que algo de las tertulias hablamos cuando hablamos de Ana Joaquina, pero digamos que la otra pata de la tertulia, que es muy importante, es Rosario Brillo de Salgada. Bueno, a, antes de, de ya pasar a las tertulias, hay un aspecto eh, importante y lindo de, digamos, de la configuración familiar que tuvo Rosario. Y es que ella, por el hecho de ser hermana mayor, pues esto le da dos roles. Por un lado, le da como una dificultad eh, para dedicarse con mayor tiempo a, a la literatura. Ella desde pequeña tuvo una imaginación muy grande, ella desde pequeña inventaba historias. De hecho, su hermano cuenta que... Eh, ella se leía novelas escondidas y su abuela le pedía que les con, le contara como alguna historia que se hubiera leído. Y Rosario llegaba, empezaba a contarle historias, una severa historia, que el personaje, y seguía contando y contando. Y cuando la abuela llegó y preguntó cómo, bueno, esto de qué libro es, eh, ella se lo había inventado todo en la medida en que le iba contando. Y desde pequeña ella siempre se mostró muy curiosa, muy con una imaginación muy, muy, muy vivida. Eh, estas hay algo en común entre varias de estas escritoras y es que fueron hermanas mayores y esto les da un rol de contadoras de historias porque eh, tradicionalmente se dedicaban parte como del rol de ser hermanas mayores le, les les hacía entretener un poco a sus hermanos menores contarles historias o en el caso de ella a su abuela y también por otro lado ella fue la que le enseñó a leer a su hermano menor a Maximiliano que más tarde se convertiría en escritor de hecho, él dice en el prólogo a Cuentos Reales que, que él tiene una deuda muy grande con Rosario, porque él la menciona a ella como la pastora de sus sueños infantiles, en la medida en que ella fue eh, su, quien, quien lo guió, no solamente en lo del cuidado, en las labores domésticas, sino también de una forma intelectual, enseñándolo a leer y guiándolo por la literatura. Um, y bueno, ya regresando como al tema de las tertulias literarias… Eh, ellas, pues Ana Joaquina Cárdenas y Rosario Grillo de Salgado, formaron, crearon la primera, una de las primeras tertulias literarias en Manizales, fue la primera. Y esto fue apenas como alrededor de 1880, como al final del 19. Entre Ana Joaquina Cárdenas y Rosario Grillo, también hay una escena muy linda porque ellas se dedicaban poemas, habíamos mencionado que ellas fueron muy buenas amigas durante toda su vida. Eh, y hay en particular un duelo poético que ya estuvieron en donde joaquina le escribió un poema a rosario grillo de salgado eh, haciéndole una pregunta le pregunta el poema se llama literalmente como una pregunta a mi amiga rosario grillo y le pregunta por la hora de una rosa rosario le responde en un poema que se titula a mi querida joaquina cárdenas eh, y en ese poema lo que hace rosario es denunciar la censura o las, la forma como se, ve, se veía mal que una mujer en su momento escribiera. Ahí tiene un verso que es, es muy fuerte, muy potente, sí, ahí fue. que les voy a leer, pues obviamente ahí no se alcanza a ver, pero les voy a leer ese pequeño verso. Ella dice, aquí el talento juzga si oprobio, si está en la mente de la mujer. La, la envidia entonces, también el odio, tejen coronas para su cien con este poema ella hace dos cosas, pues por un lado denuncia lo que les acabo de leer y por otro lado también eh, anima a su amiga Ana Joaquina a que siga escribiendo y a que nunca deje la escritura. Hace esas dos cosas, pero después el Padre Fago, cuando escribe la historia de Manizales, el Padre Fago fue un sacerdote, también historiador de Manizales que escribió dos tomos. En ellos dedicó algunos capítulos a escribió las mujeres en Manizales. En uno de esos tomos, en uno de esos capítulos, eh, recoge esta historia de este diálogo que tuvieron estas dos poetas en, por medio de sus versos. Entonces, retrata, eh, transcribe este poema, y lo irónico es que cuando llega a esta parte en la que Rosario está denunciando que a las mujeres no se les está valorando su talento, que se están valorando otras cosas, y que si el talento es el de ellas, entonces no se le pone tanto cuidado o se ve como algo malo. Justo él transcribe el poema hasta antes de ese punto. Cuando llega a ese punto, dice como que bueno, acá la autora se pone un tantito amarga con la forma como se trata el sexo femenino, corta toda esa parte y después continúa. A Rosario Grillo de Salgado, obviamente, le pareció que le destrozaron su poema porque le quitaron como esa parte que era tan potente. Y ella misma después se, se encarga de. De intentar remediar esto, de poder publicar su poema completo en La Voz de Caldas, que es el que ven acá. Eso, eso que está contando Ángela es bien curioso porque, eh, digamos que la versión que circuló de ese poema es la versión que está en el libro del padre Fabo, ¿cierto? Y resulta que eh, cuando yo estaba haciendo la tesis y empecé a hacer el rastreo del archivo de La Voz de Caldas, lo que ocurre es más o menos lo siguiente. El eh, Eudoro Galarza Oza, que era el director de la voz de Caldas, entrevista a las hermanitas Cárdenas, creo que de esa entrevista hablamos cuando hablamos de Ana Joaquina, y para complementar la entrevista publica eh, el poema de Ana Joaquina y lo que le responde Rosario. Y ya, o sea, ahí digamos que el periodista obra de buena fe, ¿cierto? Publica un poema, publica la respuesta. Resulta que lo que Eudoro Galarza Osa publica es tal cual lo que está en el libro del Padre Favo. El libro del Padre Favo es escrito en el 24, en 1924, sale más o menos en 1926, y esto es una publicación por ahí del año 29-30. Eh, y ese, entonces publica el, el poema y a los días a la voz de Caldas llega una carta de Rosario Grillo de Salgado Diciendo que agradece pues, la, la entrevista a su amiga y que todo tan bonito, pero, eh, y el pero es: pero me mutilaron el poema. Y entonces, para que ese poema no circule eh, incompleto, eh, yo se los voy a mandar como lo, como lo escribió originalmente. Estamos hablando de un periódico. Eh, 1929, 1930, y la publicación original era de 1876, o sea, ya habían pasado eh, pues más de 50 años. Eh, y ella reconstruye el, el poema, lo publica La Voz de Caldas, y cuando uno coteja la versión de La Voz de Caldas con la versión del padre Favo, pues se da cuenta que le habían hecho una masacre total al poema. Porque, primero que todo... Es un poema, como ustedes pueden ver, de eh, versos de ocho, de ocho líneas. Y la versión que publica el padre Fabo es de cuatro. Él arbitrariamente, eh, digamos, cambió la métrica, la, la, la forma de versificación. Pero además, en el momento en el que eh, Rosario Grillo le dice a su amiga que aquí todas las letras eh, y la inteligencia femenina se juzga como propio. Y a las mujeres le ponen coronas sobre su 100. Eso lo está diciendo en 1876. Y eso es muy importante. Aquí ya habíamos hablado cuando hablamos de Agripina Montes del Valle y sus proyectos de literatura. Que Agripina Montes del Valle, eh, incluso con humor, decía: las mujeres, toda la literatura se nos queda en proyectos. Y ahora Rosario Grillo, en 1876, está diciendo: es que pues, cuando las mujeres queremos publicar literatura y queremos. Eh, Brillar, pues nos ponen una corona de espinas en la sien. Eh, estas mujeres no podían salir con pancartas como hoy, en fin, pero, pero mire que ya son dos mujeres con menos de una década de, de diferencia que están diciendo desde su obra: aquí para nosotras no se puede, aquí es muy difícil. Y las dos lo están diciendo en prensa. Eh, en el caso de Agripina Montes, en el periódico El Oasis, y en el caso de Rosario Grillo, en unas cartas que se intercambiaron y que salían en el periódico La Idea. Eh, eso, eso es, digamos, cuando uno va conectando esas piecitas para armar el rompecabezas, pues se da cuenta del entorno tan difícil que tenían estas mujeres y en ese orden de ideas, de lo muy valientes que eran atreverse a publicar un verso que dice eso en un contexto que les era hostil. Sí, y esto... Eh... De que se, se menospreciaba lo que las mujeres escribían. Como les mencionaba, no sucedió solamente en este momento, eh, ni solamente con Rosario, sucedió con muchas escritoras en distintos momentos, pero centrándonos en la vida de Rosario, eh, también se ve, como les mencionaba ahorita, en eh, la forma como los periódicos o las revistas que iban a hablar de ella la presentaban. Como les mencioné al principio, siempre la presentaban como la hermana de Maximiliano Grillo. Eh, Bernardo Uribe Muñoz, que realizó un libro que se llama Mujeres de América, en donde realiza una recopilación de mujeres escritoras de América. La, cuando la presenta, no la presenta como su propio mérito, sino que dice literalmente, basta que sea hermana de Maximiliano Grillo para decirlo todo. Y en ese mismo apartado cita otro fragmento de un periódico bogotano que se llamaba El Gráfico. En donde la presentan así, hermana de Maximiliano Grillo, dijérase haber aprendido del galano polígrafo la mesura en el decir, la suavidad en la combinación de las tonalidades y esa gracia en la misma sencillez y en la propia naturalidad, que es la tortura aún de los escritores más experimentados y discretos. O sea, la muestran como si todo el mérito de ella se lo hubiera aprendido de su hermano menor y no por sí misma, cuando, como les decía ahorita, ella fue la, la que le enseñó a su hermano a leer y la que lo guió cuando eran chiquitos. Estas injusticias se, se muestran muchísimo. También, por otro lado, como cuando ellas hablan de sí mismas. Porque además hay, una, hay una, um, un elemento recurrente en los cuentos de, de Rosario Grillo, que son unos cuentos que están compilados en un volumen que se llama Cuentos Reales. Es un volumen de 1947, y ella nació en 1855. Ese libro se publicó más o menos en junio, creo, junio, julio, y ella se murió en octubre. Eh, fue un libro que le publicaron sus nietos y bisnietos eh, poquito antes de ella morir. Y el prólogo, como lo decía Ángela, es un prólogo de, de, de Max Grillo. En esos, tanto en el prólogo el hermano menciona y en los cuentos aparece y una y otra vez eh, alusiones a la educación. Su papá era médico, ya dije, médico graduado. Max Grillo estudió Derecho en la Universidad del Rosario, se graduó de Derecho, fue diplomático, fue, vivió en Brasil en representación del gobierno de Colombia, escribió varios libros en vida, eh, tiene un libro incluso muy interesante que recrea La Guerra de los Mil Días y bueno, publicaba muchos ensayos, cuando uno ve, ve la prensa de los años 20 y 30, hay con frecuencia colaboraciones de Max Grillo. Su hermana hizo un año de colegio. Entonces, eh, digamos que no era por razones económicas o por razones de acceso, El, los hombres accedían y las mujeres no. Y de hecho, eh, ese año de colegio, ella dice como, ella lo describe como un año triste, eh, porque incluso habla de los regaños y los castigos de la profesora con la regla que les pegaban. Eh, luego, todo lo que Rosario aprendió e hizo fue autodidacta. Y en ese prólogo que escribe Max Grillo a Cuentos Reales, uno sí nota como cierta mmm, conciencia de la inequidad en la educación que hace a, a mediano y largo plazo una inequidad en, en, la, en la, la forma de potenciar o de desarrollar esas habilidades, porque los dos venían como de la misma familia, tenían los mismos, eh, las mismas posibilidades, pero Rosario no pudo. Y a eso se le suma, a su, a su escasísima educación, eh, se le suma que ella dice, aunque estos, este libro se publicó en el 47, ella dice que ella escribió mucho, poemas, pero sobre todo cuentos, y eso es muy interesante porque lo que era, digamos, las cuentistas en el tiempo son posteriores, pero a finales del siglo XIX, la mayoría de las mujeres que escriben, lo que escriben es poesía, que es lo que se espera que escriban ellas, no cuentos. Y estas, eh, eh, esos cuentos de ella además son... Eh, tremendo, son como hace denuncia social, hay un cuento que se ubica, digamos que recrea una de esas guerras civiles de los años 70, de 1870 acá, entonces tiene como algunas posiciones políticas, habla de los niños, habla de la pobreza, habla de la orfandad, eh, casi no habla de la religión, eh, pero ella dice por allá en un texto que ella escribió y escribió mucho hasta que tuvo que dedicarse a la crianza de los hijos hasta que se fue para Bogotá y se dedicó a criar los hijos y ahí, digamos, como que suspendió sus, eh, sus labores literarias. Entonces lo que publicaba después, porque ella siguió publicando, por allá en 1919 participa en un concurso, en fin, pero lo que da a entender es que participaba con obras que había escrito mucho antes y que dejó de escribir en algún momento temprano eh, para dedicarse a, a los niños. Esta, esta carga que ella asumió con las labores domésticas eh, podemos ver que fue en dos distintos momentos de su vida. Primero de joven, como hermana mayor, porque pues en, el, en el contexto las hermanas mayores tomaban un poco el rol como de segundas madres y ella era la segunda de una familia de 11 hermanos, una familia muy grande. Eh, ella, ella en su autobiografía cuenta que tenía que intentar balancear como entre la literatura y las labores domésticas pero también luego casada, porque tuvieron, ella con su esposo Cupertino, tuvieron cinco hijos, tres hijos y dos hijas. Y de nuevo esto fue algo que ocupó y que obstaculizó un poco eh, su carrera con la literatura. Eh, ampliando en algunas cosas que, que mencionaban Adriana, eh, en sus posiciones políticas también hay algo muy curioso porque ella desde pequeña, su hermano cuenta que eh, ya se manifestaba como en contra de la cru crueldad, en contra de la esclavitud, en contra de la guerra. Y en los poemas, que, perdón, en los cuentos que ella escribe, que ella escribe varios cuentos, como dos, eh, que recrean como momentos históricos, en todos ellos se ve una posición marcadamente como pacifista y antibelicista, o denunciando la crueldad y mostrando el sufrimiento que la guerra estaba causando. Y esto, fue, esto, esto se despertó desde ella estar muy pequeña. Eh, también inspirado por algunas de sus primeras lecturas. Ella de pequeña, el hermano cuenta que leía libros como La cabaña del tío Tom, el, Los Diarios de Napoleón. Entonces podemos ver también con esa curiosidad tan grande que tuvo desde niña. En cuanto a la educación, también era un poco una imposibilidad, porque cuando ella era chiquita, en Sonsón no existían ni siquiera colegios femeninos. Y después cuando la familia llegó a Manizales, ya casi a finales del siglo XIX, en Manizales tampoco existían colegios femeninos. Entonces, eh, por eso ella dice en algún momento que para la mujer no existía ninguna forma de poder cultivar su inteligencia. Y no es que no la hubiera, es que no, no había forma de cultivarla. Eh, pero los concursos también fueron como una puerta de entrada para las escritoras de este momento, los, escritur los concursos y las revistas. En 1919 se empezaron a hacer concursos literarios de cuento específicamente para mujeres. Uno de los primeros fue organizado por la Sociedad de Mejora de Antioquias y en este participó Rosario Grillo de, de Salgado. Eh, es interesante ver también los seudónimos con los que estas escritoras solían participar. Pues eh, oh, por ser el, concursos, debían participar con seudónimos inventándose un nombre. Y es notorio que en, es un rasgo común de muchos de estos seudónimos que eran de alguna forma autodespreciativos, eh, poniendo como, intentando mostrarse como que no eran personas muy importantes. Por ejemplo, eh, el primer seudónimo que utiliza Rosario Grillo de Salgado es montañera. Como, y, y de esta, de Esto también nos dice mucho como de una imposición cultural que también se termina volviendo psicológica, y es que había como una imposición muy fuerte para que las mujeres fueran modestas, pero sobre todo las mujeres escritoras. La modestia era algo que se alababa, y Rosario, cuando habla de su escritura, siempre se muestra muy tímida sobre lo que escribe, eh, que este temor y esta inseguridad también estaban como motivadas por su falta de acceso a la educación, pero aún así ella pudo cultivarse a sí misma. Y eso es, esto es común en muchas de las escritoras de, de la época. Hay una autora, una investigadora que se llama Ángela Robledo, que lo, lo menciona como le da el nombre de retórica del autodesprecio, porque la cuestión para las mujeres de publicar o no publicar se terminaba convirtiendo un poco también en un asunto de modestia. Eh, Rosario a lo largo de su vida publicó mucho en revistas. Eh, también las revistas, como les mencionaba, fueron un, una puerta grande para las mujeres, en particular... Ella publicó varias veces en una revista de Medellín que se llamó Letras y Encajes, que era una revista dedicada exclusivamente a mujeres. Entonces, a pesar de todas esas dificultades, también empezaban en esta década, sobre todo como alrededor de 1910, 1919, empezaban como a haber oportunidades un poco más exclusivas para las mujeres. Y Rosario Grillo participó de estas. Ella dice que, sí, como mencionaba Adrián, ella dice que no, no volvió a escribir nada después de casarse, pero si miramos como toda su actividad literaria, ella siempre se mantuvo muy activa publicando en revistas, mandando cuentos a concursos, eh, a pesar de que nunca publicó ningún libro, porque igual lo, en, en el momento lo, lo usual no era que las mujeres publicaran libros, sino que usualmente eh, sus publicaciones estaban un poco esparcidas por revistas, y eso que en el momento no tenemos como registro de todas las publicaciones que hizo Rosario, porque ella también publicó en revistas de Bogotá, de las cuales no tenemos registro, o en el periódico La Idea, que era el, de, el del esposo, del que tampoco tenemos registro en este momento. Me gusta lo de este momento, porque creo que Rosario es una autora de la que todavía hay muchísimo por investigar. Es decir, eh, no es que no haya foto de ella, no hemos encontrado la foto de ella, pero tiene que haber. Fue una señora que vivió... Eh, 90 y, o sea, casi, casi 100 años, 93 años vivió, eh, y uno encuentra en el periódico, en el archivo del tiempo, eh, el archivo que está digitalizado, hay fotos, por ejemplo, del matrimonio de su nieta, y la recepción va a ser en la casa de la distinguida dama Rosario Grillo de Salgado a otra nieta que es campeona de natación y entonces dicen que es la nieta de Rosario Grillo de Salgado. Luego era una figura, digamos, reconocida en Bogotá. Eh, ellos se fueron de acá de Manizales a Bogotá eh, eh, a comienzos de 1910, por ahí, y, y tal vez por esto, esto es pura especulación, pero cosas que yo me imagino, eh, como Ana, Ana Joaquina Cárdenas y Rosario Grillo no solo eran muy amigas, sino que eran casi de la misma edad. Y el viaje de Rosario a Bogotá, quizás fue lo que salvó a sus textos del incendio. O sea, recuerden que a Ana Joaquín a todo se le quemó en el incendio del 25. En cambio, Rosario, eh, la familia en el 47 publica un libro que es lo que hoy conocemos eh, de, de Rosario Grillo. Es un libro de cuentos que está disponible aquí en el Banco de la República y son unos cuentos que merece eh, que vale la pena ser leídos entre otras cosas porque ahí hay un cuento hay, bueno hay muchos cuentos pero hay un cuento en particular que me llama mucho la atención porque eh, no es ciencia ficción pero se le parece es decir eh, es, es, es común pensar que las mujeres de esta época escriben sobre la familia, los hijos, el matrimonio, eh, digamos que las historias íntimas de, de, de su cultura y de su, y de su vida. Y dentro de esa colección de cuentos que ella tiene hay algunos así, hay otros con la guerra como contexto, que eso rompe un poco eso que se dice de las mujeres no se meten en política. Ella se mete en política en una posición muy pacifista, pero hay este cuento que uno no logra ubicar en un espacio determinado, o sea, eso no es Manizales, eso no es Bogotá, eh, y es un cuento, eh, pues digamos, eh, con una atmósfera medio siniestra, medio misteriosa. Eh, que se parecería más como a Mary Shelley cuando escribe Frankenstein, una cosa así. Entonces, eh, es muy interesante porque no es la única, no es la primera mujer colombiana eh, que incursione por ahí, eh, pero ese libro, Cuentos Reales, sí permite ver que era una escritora con múltiples registros e intereses, y este libro no reúne todos sus cuentos, reúne once, pero ella, eh, aquí en la prensa de Manizales, Salvo esto que les mostré de la voz de Caldas, yo no encontré nada más. Ella como que se fue para Bogotá y siguió publicando allá, en la revista Cromos, en fin, pero también en Letras y Encajes, que la colección de Letras y Encajes sí está completa y ahí hay otro tipo de publicaciones de ella. Luego es una autora, eh, pues que digamos, todavía queda mucho por, por, por explorar y por leer. Sí, de hecho, eh, frente a eso que mencionas de que... Aún hay mucho por investigar sobre Rosario. De hecho, en ese momento en la Universidad de Antioquia hay una mayor investigación que está haciendo algo similar a lo que estamos haciendo acá, que es rescatar a escritoras. Y en particular eh, están realizando una edición crítica de cuentos reales, en donde están planeando reeditarlo. Pues todavía no ha salido, pero está en el proyecto. Eh, logré contactarme con una de las investigadoras y eso fue lo que me estaba comentando. Y con respecto a los cuentos, y hay algo muy interesante en ella y es que sus temas son muy variados. Eh, también hay algo que, un tema que mencionaban hace algunas conferencias eh, que es recurrente en algunas autoras, que era como el, el, el tema de los temidos 30. Hay un, hace algunas conferencias hablaba, hablábamos de que las mujeres en el momento tenían como... Mucho miedo de llegar a los 30 porque era, era la edad en donde o se casaban o se iban para el convento y no había nada más por hacer. Y el, este cuento que se llama Una vocación es sobre una mujer que decide irse al convento, eh, pero la mamá, la mamá se lo toma mal. Y bueno, esto, este, este, esta frase como de los temidos 30 es, aparece un par de veces más a lo largo de esos cuentos y también nos habla como de, de los temores de las mujeres del momento. Hay, hay otra cosa eh, que, que también, pues hablando de, de las revistas y de las publicaciones que ella hizo y de cómo ella dio a conocerse, que es interesante, y es que, bueno, eso es algo, algo que habla Paloma Pérez Astre. Paloma Pérez fue, es una investigadora de la Universidad de Antioquia, que también aborda eh, estas mujeres escritoras. Ella dice que las mujeres tenían, como estas mujeres que conocemos en este momento, tenían algunas cosas en común o que eran de alguna clase social acomodada, eh, o que eran maestras, o que tenían en su cercanía a algún hombre de letras. Eh, en este caso, eh, Rosario Grillo Salgado cumple con la última, y esto es lo que ha hecho que en este momento conozcamos, podamos conocer un poco más de su obra. En el, el caso de ella, pues no solamente fue el papá, que fue un hombre muy estudiado, sino también su hermano, y también su esposo, que fue el que creó la idea. El periódico en donde ella realizó sus primeras publicaciones. Y en, en particular, lo, lo que me parece más, más bello de toda su obra es, es que ella publica cuentos reales al final de su vida, de hecho, algunos meses antes de morirse, en donde recopila cuentos que había escrito mucho más joven, eh, muchos, con muchos de ellos ya había participado en publicaciones, en revistas, eh, pero ella nunca, ella no publicó este libro como con una gran aspiración. Pues podemos asumir, podemos suponer que incluso fue un tiraje pequeño, eh, porque Maximiliano Grillo en el prólogo menciona que era más, estaba más bien pensado como algo que ella quería dejarle a sus familiares, a sus amigos. De hecho, en la copia de este libro de cuentos reales que tiene eh, el Banco de la República está la firma de la misma Rosario Grillo y ella se la está regalando a una amiga de ella. Eh, y a pesar de que. Fue un libro que ella publicó muy al final de su vida, que fue su único libro, eh, que fue probablemente un tiraje muy pequeño y que con ello ya no tenía más aspiraciones, pues ahora estamos hablando en este momento de él y de la persona que lo escribió. Eh, quisiera terminar con un poema que es poco conocido de ella. No sabemos todavía en dónde fue publicado originalmente, pero es un poema que después rescata a Juan de Dios Botero en un libro que se llama como Mujeres de Asunción eh, y, y escojo un poema en particular porque ella lo que más escribió son cuentos, escribió pocos poemas o pocos que nosotros conozcamos por lo menos. Eh, por eso creo que vale la pena también un poquito mirar ese lado. Este poema se llama El Ruiseñor, menciona una, una agripina, no sabemos qué agripina es, pero dice. Es cierto, Agripina, que hay fuentes y hay aves, de cánticos suaves, de inmensa armonía, y valles y selvas, donde haya porfía, belleza que eleva, que inspira al cantor. Mas hay la vecilla de oscuro plumaje, de canto salvaje, de tímido acento, podrá alzar siquiera sus quejas al viento, cantar en las selvas donde está el ruiseñor. Esto que, tiene, que estamos proyectando salió en el tiempo de Bogotá, el 8 de octubre de 1947 es el aviso que invita a las exequias de Rosario Grillo de Salgado. Eh, ese mismo día salieron, salió en el periódico una nota, o sea, no solo salió el aviso, sino una nota que da cuenta, eh, que lamenta la muerte de la escritora, reconocida dama de la sociedad Rosario Grillo de Salgado. Eh, esto, como para reafirmar que realmente era una mujer que en su momento. Hay unas escritoras que se mueren sin ser reconocidas. Ella no, ella en su momento fue reconocida. Yo cuento como para terminar, ahora que les decía que, que no es que no haya fotos, sino que no la hemos encontrado. Eh, yo he conversado, digamos, la familia Grillo, el apellido Grillo no es Villegas. O sea, hay muy pocos grillos, ¿sí? Eh, luego es fácil rastrear a los grillos, ¿cierto? Eh, yo me he dado la tarea de buscar, eh, de encontrar, he hablado con varios descendientes Grillo, eh, que cuando les pregunto por archivos o por datos o fotos, eh, sé que existe el archivo de la biblioteca de Max Grillo, lo tiene un miembro de su familia, eh, además de Max. Hay otros escritores en la familia por otras ramas, hay otros grillo que han publicado libros de memorias con tirajes chiquitos, pero digamos que no, es, no son Max y Rosario los únicos grillo escritores, hay otros. Eh, hay una pintora que es, eh, eh, que, que es también de la familia, que expuso incluso acá en Manizales hace no mucho tiempo, como tres años o cuatro. Eh, pero no, no he podido encontrar pues las fotos, ni archivo porque es posible también cuando uno está en estas búsquedas, pues está buscando también como archivos cierto, de cartas o de otro tipo de, de, de cosas. pero como es una familia tan numerosa y como con tantas ramas eh, que, que han seguido el trabajo intelectual, eh, pues yo sí si no descarto que, que algún día aparezca la foto y cuando aparezca aquí les contaremos. Eh, creo que hasta ahí. No sé si tengan preguntas, comentarios. Wow. Muchas gracias. Vamos a empezar entonces wow. con la ronda de preguntas. ¿Cómo se conocieron Ana Joaquín y Rosario Grillo? Pues no sabemos, pero especulamos. El profesor Albeiro Valencia Llano, que está acá, ha contado que Manizales en 1870, o sea, hace 150 años, era una aldea. O sea, no es la ciudad de hoy, sino que era un pueblito muy chiquito. Y entonces era fácil prever que en un pueblito tan chiquito, las muchachas de la misma edad, pues se conocían porque es que tampoco eran tantas. Lo que sabemos es que... Eh, se conocieron acá en Manizales. Ana Joaquina tampoco nació acá, también vino acá. Eh, Ana Joaquina, recuerden que era la hija del profesor, y pues como acá no había tampoco 20 profesores, era muy fácil pensar que todo el mundo conociera a la familia del profesor. Entonces, quizás por ahí sería la historia. También no solamente por el hecho de que tenían la misma edad, sino que también estaban interesadas en los mismos temas, me imagino que por eso también moviéndose en los mismos círculos, eh, que pues en este caso es la literatura, Entonces, y, y sobre todo en una ciudad tan pequeña, es muy probable que se hubieran conocido. Cuando Rosario Grillo empezó a ser escritora, Cuándo empezó a ser escritora? Pues decir empezó yo no creo que se pueda poner una fecha porque en, en ser escritora hay muchas cosas. Ella empezó a leer y a contar historias y a inventar, a imaginar desde muy chiquita y creo que eso también hace parte de de sus inicios siendo escritora. Ahora otra cosa sería cuándo empezó a publicar o cuándo empezó a participar en concursos literarios eh, que fue Sí, ya, sí, si quieres una fecha exacta, te podría dar el 1884, porque ella se casó en 1883 con Cupertino Salgado, que él formó el periódico La Idea. Sus primeras publicaciones fueron ahí, en La Idea. Y ella menciona que fueron un año más o menos después de haberse casado. Entonces, podemos decir que fue en el 1884 y que fueron de algunos poemas. Ella menciona que fueron poemas. Pero si es ser, ser, ser escritora, ella desde muy chiquita estaba inventando historias y creo que eso es lo que la hace escritora. Y entonces significa que tenía 29 años cuando empezó a publicar en La Idea. ¿Qué hizo Rosario Grillo de Salgado esos 10 años que estuvo en Marmato? No, era muy chiquita. Ella, eh, o sea, en, en 1855 ella nace en, en Sonsón. Nacen otros hermanitos y sí, cuando había seis, siete hermanitos, o sea, siete, ocho, nueve años, porque en esa época era un niño por año, eh, llegan a Sonsón y en Sonsón nacen otros hermanitos. ¿Qué sabemos que no estudiaba? Porque ella, eh, digamos, lo que, lo que hay escrito es que la escuela a la que ella asistió y que solo asistió un año fue una escuela en Sonsón. Es decir, es decir, el año de educación que ella tuvo fue en Sonsón antes de emigrar a Marmato, en Marmato está en un tiempito relativamente corto eh, y eh, ¿por qué sabemos que relativamente corto? porque sabemos que Max Grillo nació en Marmato y que llegó a Manizales siendo muy, muy chiquito, entonces que Max Grillo no he dicho algo pero pues aprovecho el barranquito y es que Max Grillo es Digamos, él, 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 él se fue después a Bogotá, estudió en el Rosario en Bogotá, eh, fue fundador de la revista Gris, era escritor, crítico de arte, en fin. Era gay, era homosexual a comienzos del siglo XX y en lo que uno lee, y en lo que uno encuentra, eh, no era, eh, no, su condición sexual no era propiamente clandestina. Eh, pues claramente hace un siglo las parejas del mismo sexo no se podían casar, en fin, pero él vivía con un compañero y, y de eso hay registro en prensa eh, como sin mayor escándalo. A mí eso me llama mucho la atención porque, porque sabemos que incluso hoy eh, para algunas parejas es difícil y los relatos que hay de Max Grillo pues como que dan por sentado que él tiene, convive con una pareja, que es un hombre, y, y no hay editorial ni comentario al pie. O sea, era una persona homosexual a comienzos del siglo XX, en Bogotá, y ya. ¿Qué se sabe de los familiares de Rosario Grillo de Salgado en la actualidad? Yo quisiera saber, yo, a ver, hay, ella, ella tuvo cinco hijos, y esos hijos tuvieron unos, eh, algunos se casaron, algunas hijas se casaron. Eh, y hasta ahí tengo registro. Eh, sé de una nieta, o sea, encontré en esos árboles genealógicos que hay en línea muy completos, una nieta de Rosario Grillo que murió en 2010, es decir, no hace tanto. Eh, por eso yo confío en que podamos encontrar más información de ella porque tiene que... O sea, los, las, los bisnietos y las bisnietas de ella tienen que estar por ahí. Eh, y esas, lo, los archivos de prensa permiten identificar, eh, digamos que su nieta, por ejemplo, se casó en Bogotá. Es decir, no fue una familia que se fue del país, eh, por lo menos hasta los años 50 del siglo XX. Eh, pero, pero seguimos en la, en la intensa búsqueda. Hasta ahí tengo información. Ya además, abajo, ojalá aparezca. ¿Dónde, ¿Dónde se encuentran actualmente los libros de Rosario Grillo de Salgado? Los pueden encontrar acá, incluso. Eh, el Banco de la República cuenta con, con una copia de Cuentos Reales, que es el, el, el único libro que ella publicó. Eh, acá, entonces, acá, acá, acá se pueden encontrar los libros. Bueno, tal vez no en esta sede, pues porque la biblioteca del Banco de la República es nacional pero si tú buscas en el catálogo en línea, ahí encuentras el libro Cuentos Reales de Rosario Grillo de Salgado. Eh, o si son otras publicaciones, ella publicó varios cuentos en distintas ediciones de cuento, de, de la revista Letras y Encajes, y esa revista ya está digitalizada por la Universidad Nacional, entonces también te puedes meter al repositorio de la Universidad Nacional, buscar los números y ahí te aparecen algunos en donde Rosario Grillo publicó. Porque Rosario Grillo se ponía seudónimos en sus escritos? Era para participar en concursos literarios. Es casi un requisito cuando las autoras iban a participar en concursos literarios, porque, digamos, en un concurso literario es importante que las autoras no, no participen, no se, inscriban, no se inscriban con su nombre real, sino con un seudónimo para que los jurados. No las reconozcan para que puedan tener una, un criterio, digamos, objetivo en caso de que pudieran reconocer a alguna de las autoras. Eh, entonces es por eso, es principalmente para participar en los concursos. Y ahí es importante decir que, por ejemplo, cuando ella le escribe a la voz de Caldas o cuando publica en letras y encajes, ella firma con su nombre. Y eso, eh, digamos, hay. Otro uso de, lo, de los seudónimos, o sea, el uso de seudónimo en el caso de Rosario Grillo es el que está diciendo Ángela, que es para mantener oculta la identidad y que el jurado no premie porque, ah, es usted, es usted, o cierto. Pero eh, hay otras mujeres que publicaban con seudónimo eh, a finales del siglo XIX, a comienzos del XX, eh, porque publicar, porque escribir y publicar no estaba bien visto, porque podían ser señaladas, porque acuérdense que les decían bachilleras que era una forma de decirles igualadas. Entonces, eh, entonces, para evitar que les dijeran bachilleras y para evitar que, que, que tuvieran problemas con el papá o en la casa y que dijeran como esta, ¿qué es lo que anda diciendo? Pues entonces era relativamente común que las mujeres publicaran con seudónimo. ¿Rosario Grillo solo escribió cuentos o también escribió novelas? Novelas no, pero tampoco solo cuentos. Eh, principalmente escribió cuentos, eh, que son los que están recopilados en este libro de cuentos reales, y también escribió poemas. Eh, que conozcamos, conocemos dos de los poemas que escribió. Eh, novelas no. Eh, en, en la época era mucho más común que las escritoras publicaran cuentos, porque era un formato mucho más accesible a revistas y a periódicos, que eran como también como mencionábamos, la puerta de entrada que las escritoras mujeres tenían. Muchas gracias. ¿Alguien más por aquí tiene preguntas, aparte de las niñas, o algún comentario? ¿Ya? Ay, yo sí tengo un comentario, y sí. es que todos quedamos con la tarea de buscar la foto de Rosario Grillo de Salgado. No puede ser que no la vayamos a encontrar. Rosario Grillo Jaramillo, eso, alguien... Eh, los grillos son poco pero los jaramillos son abundantes. Alguien tiene que saber algo sobre la imagen de esta escritora. Además hay mucho donde buscar porque estas son, son en Antioquia donde nació, está Manizales que ella también vivió acá, eh, tal vez este Marmato o está Bogotá en donde ella murió, podría ser en cualquier lado. Ustedes dirán que lo de la foto es, pues, digamos, anecdótico, pero yo acá varias veces he mencionado que... Incluso el que nunca ha leído nada de García Márquez tiene la imagen mental de, de, del rostro de García Márquez y que parte del objetivo de este proyecto es darle rostro a nuestras escritoras centenarias, ponerles, ponerles cara. Entonces, con casi todas lo hemos logrado, nos falta Rosario, pero seguimos en la tarea.